¿Ya han llegado, gente? ¿Ya han llegado? ¿Están llegando? Están llegando, esperemos que lleguen un poquito más. Están llegando, sí. Vamos a esperar que lleguen un poquito más para saludarlos a todos, todas, todos. Y contarles lo que vamos a preparar. ¿Sí? ¿Ya han llegado más personitas? Sí, te están saludando. ¡Hola! ¿Cómo están? Muy bienvenidos a esta cocina en vivo junto a los amigos de Sabor USA Chile. Les mando besitos a todos los amigos de Sabor USA Chile que hace posible que cocinemos hoy día juntos. Bueno, hoy vamos a preparar un rico pollito al horno. Bueno, ahí con los toques que le doy yo, ¿cierto? Y unas papitas gratinadas. Súper rico. También una presentación diferente para darles ideitas a ustedes. Para que cuando hagan alguna cenita en su casa y quieran darle unos toques especiales, pues lo puedan presentar. ¿Qué les parece? ¿Buena idea? Bueno, hoy día les voy a mostrar. Vamos a ocupar, porque ya, yo ya saqué el pollito, lo tengo listo, entonces, pero tengo aquí para que ustedes vean el pollito que vamos a ocupar, que es este. ¿Se ve bien? Sí. Este es el pollito. Oye, perdón, voy a saludar a mi camarógrafa, que es mi hija Navita. Hola. Gracias, Navita, por estar aquí. Bueno, la marca del pollito es un pollito 100% natural, proveniente de los Estados Unidos. Y la marca es Kikirikirch. Kikirikirch. Así, de esa onda. Cuando el gallito grita o... No sé cómo se dice, grita, ¿no? Cacarea. Cacarea. Bueno, Kikirikirch. Ese es el pollo que vamos a ocupar. Como ven, yo lo compré en el supermercado Jumbo. Lo bueno de este pollito es que es 100% natural. Porque no le inyectan hormonas. Y también sin preservantes. Y no viene marinado. Así que está súper bueno este pollito. Yo ya, esta es como, no sé, ya perdí la cuenta de las veces que he ocupado este pollo. Y la verdad es que me gusta mucho. Así que lo pueden conseguir, por ejemplo, bueno, en el Jumbo lo compré yo. Y bueno, los amigos de Sabor USA que están conectados, ahí nos dicen si también están en otro supermercado. Ya, bueno, para que sepan, esa es la marquita del pollo Kikirikirch, ¿ya? Bueno. Mira, aquí sale. Los de Sabor USA nos escriben. Sabor USA Chile es una iniciativa del Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos en Chile. Ah, ok. Muy bien. Me parece muy bien. Bueno. Vamos a comenzar. Primero vamos a poner el pollito, ¿ya? Vamos a ponerlo. Les voy a contar qué es lo que yo hago. Y los saborcitos que le doy y todo eso, ¿ya? Entonces, bueno, aquí yo tengo un mix de que puse acá de condimentos. También pueden buscar los condimentos de marca Badía en los supermercados, en Lidl, por ejemplo, que esos también son condimentos procedentes de los Estados Unidos. Bueno, aquí yo tengo comino, ajo, así en trocito. Tengo paprika y tengo orégano. Y lo coloco todo acá. Vamos a poner acá este mix. Oye, está mi gato gritando, ustedes saben. Tengo gatos, ahí le abrieron para que saliera. Bueno, este mix de especias, voy a poner sal también. Yo voy a ocupar sal de mar, porque a mí me gusta cocinar con sal de mar. Ahí estoy. Esta forma de preparar el pollo, yo lo hago así hace muchos años, con estos ingredientes, con estos, digamos, condimentos. Es una de las formas, realmente. Porque cuando mis niñas eran chicas, yo iba a Valparaíso y allá había un restaurante. Yo tenía mis dos niñas mayores y eran chiquititas, y yo iba ahí a ese restaurante, que era un restaurante de estos que uno se sentaba y quedaba en la calle realmente. Y ahí servían un pollo, así, tenía una fuente, y yo decía, tengo que adivinar qué lleva este pollo. Bueno, y según yo, esos son los ingredientes que el pollo lleva, según yo. Bueno, le voy a colocar también vino blanco. La cosa es que queda súper rico. Así que ustedes tienen que puro prepararlo. Más
con el pollo kikrikirch, que ya les dije que es súper, súper sanito. Además que ustedes saben que el pollo es bien saludable, porque aunque lo cocinen o lo horneen con la piel, tiene mucho menos calorías, es más bajo en grasa. Entonces, de todas formas, le estoy agregando como media taza de vino blanco. De todas formas, es mejor, ¿no? Vino blanco, voy a agregar, yo lo estoy haciendo al ojo, pero los amigos de Sabor USA Chile, a ustedes, los invito a que visiten el Instagram de ellos, que es @saborusachile, acá está, y ellos por ahí están también conectados, y también en su página web, que déjenme mirar, ahí está, www.saborusachile, se los estoy diciendo como se escribe, saborusachile.cl. Seguramente ahí va a estar esta receta y muchas recetas más que ellos tienen, todos con productos provenientes de los Estados Unidos, y son recetas súper ricas, súper sencillas y de verdad súper novedosas y sabrosas, así que para que se vayan a dar una vueltecita y también ustedes puedan tener otras opciones. Ellos van a tener apuntadito ahí las cantidades más o menos orientativas, ¿ya? Porque yo en la cocina salada soy como bien al ojo. Pero yo les di como unas cantidades orientativas para hacer unas 5 o 6 presitas de pollo, ¿ya? Voy a hacer un pollo así trozadito. Ya, ahí le puse como unas 2 cucharadas de aceite de oliva. Bueno, yo ocupo aceite de oliva. La verdad es que cada uno puede ocupar el aceite que prefiera, ¿no? Le voy a poner agua también. Ahí un poco de agua. Agua de la llave. Y con todo esto, aquí voy a poner el pollito. Nuestro pollo kikrikirch. ¿Ya? Aquí vamos a dejar al pollito que nade. Lo vamos a sacar del refri, yo lo tengo ya listo. Obvio que yo no voy a hacer mucha cantidad. Ustedes saben que somos poquito aquí en la casa. Bueno, voy a poner aquí adentro el pollito. Después todo este líquido, todo se va a ir a la cocción, digamos, a la fuente donde vamos a llevar el pollo al horno. Todo junto. Pero esto va a ayudar a que el pollo nos quede súper rico, sabroso, jugoso, con buen sabor, bueno, todo eso. Obviamente la idea es dejar el pollito marinando un poquito. Esa es la idea, si lo pueden dejar una horita o 2 horitas, o lo dejan la noche anterior, saben que van a hacer pollo, lo dejan la noche anterior, les va a quedar más rico, porque más los sabores van a penetrar y van a, digamos, va a quedar más rico. ¿Ya? Bueno, en mi caso, no, porque yo les estoy explicando y quiero que ustedes vean la receta finalizada. Díganme y cuéntenme desde dónde nos están viendo, de qué parte de Chile o fuera de Chile también, cómo están, está lloviendo por allá, aquí anoche llovió bastante, ¿ya? Y ahí vamos saludando, lo mismo si tienen preguntas, si tienen consultas, y no se olviden de visitar el Instagram de Sabor USA Chile y también la página web www.saborusachile.cl, ¿ya? ¿Podrías repetir los ingredientes del marinado? Sí. Los ingredientes del marinado son... Yo le puse orégano, comino, pimentón paprika, ajo, puede ser fresco o granulado, aceite de oliva, agua, que fue como 3/4 a 1 taza aproximadamente, media taza de vino blanco y sal. ¿Ya? Eso es el... y aquí está el pollito marinándose, ¿ven? Ya, listo. Bueno, obvio que yo tengo un poquito adelantado porque yo dije, no quiero que ustedes vayan a verme llorando en cámara, así que igual le voy a poner un pichintún de aceite aquí abajo, pero eso nomás. Y voy a poner la cebolla, que la cebolla la tengo así en pluma más bien gruesa. Ya, esta es una cebolla nomás.
También las cantidades van a variar. Si ustedes hacen, por ejemplo, una fuente grande con dos pollos troceados, eso ya uno tiene que ir viendo, ir aumentando la cantidad de líquido, la cantidad de aliño, la cantidad de sal, la cantidad de cebolla. Aquí yo lo que hice fue una cebolla para hacer una camita y dejarlo acá. Pero yo todavía no voy a poner el pollo. Cuando tenga las papas armadas, ahí lo voy a colocar. Lo que voy a hacer es dejar esto ahí y voy a picar la zanahoria. ¿Ya? La zanahoria así en lámina, no muy delgadita. Yo le voy a poner dos zanahorias, pero si no te gusta mucho la zanahoria, te gusta menos, le pones una nomás, pues si eso es como a gusto. La verdad es que este pollo es súper, súper rico. Y como les dije, es un pollo bastante saludable porque no viene marinado previamente, no viene inyectado con hormonas, es como bien natural el pollo Kikirikirch. Esa es la marca. Y yo siempre, siempre yo lo he encontrado en el Jumbo. Así que para que lo vean y lo busquen y lo prueben. Si nunca lo han probado, yo se los recomiendo. Así asadito queda súper rico. A la brasa también queda rico. Tiene el 18, pollito a la brasa. Ahí tienen un pollito súper rico para que puedan preparar. Así que el marinado tiene sal, pero igual uno siempre tiene que poner un poquito de sal a la verdura. Vamos a botar las calcitas. Voy a ponerle un poquito de sal a esto. Vamos a dejar ahí el pollito un ratito. Ya, ahí nomás. Ya. Vamos a dejar esto ahí y esto ahí para que igual tome su saborcito el pollito. Pero como les dije antes, ideal que ustedes el pollito lo hagan en unas 3 horas, mínimo una horita así para que se impregne ahí con los sabores y se ponga más jugosito, ¿saben? Que el pollo va absorbiendo el líquido de la marinada, entonces después el resultado es ñami ñam. ¿Ok? Ya. Entonces, ahora nos vamos a preparar lo que son las papas. Después les voy a decir el tiempo, los grados del horno y todo eso. Bueno, vamos a preparar las papas. Ya, vamos a laminar. Ya, para laminar las papas, yo me ayudo de una mandolina. Pero bueno, si no tienen mandolina, que es este instrumento que es para, digamos, picar así finito. Si no tienen mandolina, con un cuchillo, con un buen cuchillo, van laminando delgadita. La idea es que sean delgaditas. ¿Ya? Para hacer las papas gratinadas. Yo les voy a dar una idea de presentación de esto. Miren, les voy a mostrar más o menos. ¿Ven? El grosor que tiene la papa y las cantidades que los amigos de Sabor USA Chile les van a dejar ahí apuntadas son como para que lo hagan, por ejemplo, en una fuente de unos 24, 25 centímetros, por ahí. O 20, es que todo va a depender de la profundidad. Pero yo no lo voy a hacer en una fuente grande, sino le voy a dar otra presentación. ¿Podrías repetir la marca del pollo? Claro, acá lo tengo. Ahí está. La marca del pollo es Kikiri Kirch. ¿Sí? Y acuérdense que está libre de hormonas, no viene marinado y obviamente es 100% natural este pollito de origen estadounidense, así que para que lo busquen. Yo lo he ocupado varias veces, por eso también se los estoy recomendando bastante, porque yo sí que lo he ocupado bastantes veces. Ya, vamos a sacar otra.
vamos a ver si con esas papitas me alcanzan, si no, después la mino otras pocas. Ya, ya les mostré las papas, el laminado de las papas. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta, me dicen nomás. Lo que tengo que hacer. ¿Solo se compra en Jumbo? Yo lo he comprado en Jumbo nomás. No sé, los amigos Sabor USA, si nos pueden decir si hay otro supermercado que lo venda. No sé, el Líder, que también vende los productos. No estoy 100% segura. Tengo acá mis cositas. Ah, voy a picar un poquito. Te están preguntando por la mandolina. ¿La mandolina? La mandolina, no sé, la tengo hace como 5 años. 6 años. Ni sé ni dónde la... No me acuerdo dónde la compré. Parece que la compré en Home Center. No sé, pero venden en todos lados, venden mandolina. Bueno. Esto es cibulet y esto no estaba en la receta originalmente, pero la verdad es que si tienen... le colocan. Si no tienen, no le colocan. Es totalmente opcional. Y ya los de Sabor USA dice que en distintos supermercados puedes encontrar el pollo Kikirikirch. Ya, en distintos supermercados pueden encontrar el pollo Kikirikirch. Lo que pasa es que ustedes saben que yo vivo en provincia y entonces por eso uno no encuentra todas las cosas en todos lados. Así que... desde donde nos están viendo, ahí vayan diciéndome para enviarles saluditos. Bueno, yo voy a picar un poquito de cibulet porque me dio la tinca. Porque yo soy así cuando estoy cocinando cosas saladas. Como que no sigo como una regla porque tengo algo. Ah, le voy a agregar esto. ¿A ustedes les ha pasado? Me imagino que sí, que toda la gente que cocina comida salada como que dice, ah, tengo esto, se lo voy a agregar. Bueno, a mí me pasa eso, el cibulet. Yo siempre tengo cibulet. Porque me encanta, y dije, oye, si le pongo, va a quedar rico. Entonces, yo se lo voy a poner opcionalmente. Esto es totalmente opcional. Si ustedes quieren, le colocan a la cremita que vamos a hacer para el ligue, le colocan cebollín. Si no, pero queda rico. Sí, eso sí, no les voy a mentir. Ya. Vamos a poner. ¿El paprika y el ají de color es lo mismo? No, no es lo mismo. No, el ají de color es un producto que se hace aquí en Chile, que es pimentón molido, pero la diferencia es que es un poquito más dulce el ají color y el paprika es un poquito más ahumado y un poquito más picante que el ají color, aunque el ají color dice ají color, que es como que fuera picante, realmente no es tan picante. El paprika tiene un puntito más de picor. Pero, digamos, en esencia, los dos son pimentones molidos. Solo que tienen toques distintos. ¿Ya? Ya. Voy a poner aquí... te están viendo desde Curicó. Antofagasta. Penco. Besitos, Penco, Antofagasta, Curicó. Muchos besitos. La Serena, qué lindo. Tengo ganas de conocer La Serena. Viña. España. España, linda España. Estoy colocando aquí 3 huevos para hacer nuestro ligue, ¿ya? El ligue que va a llevar nuestras papas gratinadas. Voy a colocarles un poco de sal. Ahí. Voy a colocar también un poquito de nuez moscada. Ecuador también. Ecuador, mira. Puerto Montt. Un saludo a Ecuador, Puerto Montt. Maipú. Muchos saludos de Maipú. Vamos a colocar también un poquito de pimienta. Parece que eso no les había colocado en la receta, pero si tienen pimienta le colocan un toquecito. Y si les gusta la pimienta, por supuesto. Si no les gusta, no le colocan. Voy a sacar un batidor. Voy a desligar un poquito estos huevos. Y les voy a agregar acá también el cibulet. Ya les dije que esto es totalmente opcional. Si ustedes quieren, lo colocan.
pero le da buen sabor. Así que si tienen en la casa, si les gusta, si son como yo, que siempre hay cibulete en la casa, le agregan. Así como toque, cibulet cebollino, para la gente que no es de Chile, es el cebollino. Y en otros países le dicen cebollino. Ya, y vamos a agregar crema, y esta es crema de leche, de esa que es para cocinar. Cualquier crema que diga que es para cocinar, les va a servir. Las cantidades, ya les dije que se las van a dar ahí en Sabor USA Chile, en el Instagram va a estar la receta apuntada, pero más o menos son como 250 ml de crema. ¿Este en vivo va a quedar guardado? Sí, este en vivo queda en el Instagram de Sabor USA Chile. ¿Ya? Para que lo sepan. Vamos a limpiar aquí inmediatamente. Ya. Vamos a revolver bien. Ya tenemos listo por un lado el ligue. Y ahora lo que voy a hacer es rallar un poquito de queso. Queso, yo voy a usar, el queso que voy a ocupar yo es el mozzarella y parmesano, ¿ya? Estos quesos ustedes pueden encontrar, por ejemplo, en el supermercado Lidl, las marcas Great Value, son los quesos de origen de Estados Unidos, tienen diferentes quesos. No sé si han estado conmigo en otras cocinas en vivo. Hemos usado el, ¿cómo se llama? El Jack, que no me acuerdo ahora el nombre preciso, pero ese tan rico que trae como trocitos adentro. Hay uno que es que trae jalapeño. Bueno, y en Jumbo, en el supermercado Jumbo, ustedes encuentran los quesos marca Crystal Farm. Todos esos quesos son vienen de los Estados Unidos y son súper ricos. Súper, súper ricos, ¿ya? Entonces, vamos a rallar un poquito de queso. Este es queso parmesano. Voy a rallar. Con el queso parmesano, tienen que tener ojo con las papas, no le pongan tanta sal, porque el queso parmesano, bueno, el queso parmesano, no sé, es exquisito. Es como un sabor así como, como unos toques así como de nuez, y es bien así como saladito, es súper rico. Por eso yo no abuso mucho de la sal cuando uso queso parmesano, ¿ya? Pero es delicioso. Vamos a ocupar una mezcla de parmesano y mozzarella, que va a ser súper rico, porque el parmesano nos da todo el saborcito rico y la mozzarella nos da pues toda esa untuosidad, cremosidad, rico, ¿no? Así que bueno. Como les digo, les repito, si van al Lidl, ahí los quesitos marca Great Value son de los quesos que estoy ocupando yo, o en el Jumbo, Crystal Farm, ¿ya? Dicen que se escucha desfasado. No, eso ya es problema a lo mejor de la señal de cada persona. No sé, porque la señal acá... No sabría decir. Ya, ahora estoy rallando un poquito de mozzarella. No sé por qué el internet está bien. A mí se me ve bien. Sí. Quizás pueden salir y volver a entrar. Sí, pueden salir y volver a entrar. A lo mejor ahí se les escucha bien. Ahí rallé un poquito de parmesano y mozzarella y los voy a juntar ahí los dos. ¿Ya? Qué rico. Esto le va a dar un sabor súper rico. Si se les escucha desfasado, tienen que salir del en vivo y volver a entrar. Porque aquí hay personas que se les escucha bien. Ah, sí. Si hay personas que se escucha bien, quiere decir que es problema del internet de algunas personas. Ya. Vamos a partir. Bueno, ustedes esto lo pueden hacer en una fuente grande, lo mismo que voy a hacer yo, en una sola fuente grande, de la misma forma, ¿ok? Pero yo lo voy a hacer diferente, lo voy a hacer en fuentes individuales. Vamos a sacar esto, lo vamos a dejar por acá. Importante es que estén enmantequilladas las fuentes.
Esto no es, de la forma que lo estoy haciendo yo, no tienen que desmoldar ni cortar trozos, no. Esto es para cuando ustedes quieran como lucirse un poquito en alguna cenita especial y no sé, yo siempre saco idea de restaurante, de presentación y me pareció súper, súper buena esta presentación. Bueno, voy a ponerle un poquito de mantequilla. Poquito de mantequilla. Estos son de cerámica y estos son de greda, que me encantan. Ya. Ustedes le ponen mantequilla en el fondo y van a comenzar con sus papitas. Entonces, van a poner una capa de papita. Ahí. Yo les estoy dando diferente, pueden hacerlo incluso en tarrinas más chiquititas, todo depende de la presentación que ustedes quieran darle, ¿ya? Ya, vamos a hacer estos dos de momento y vamos a tomar un poquito de queso, se lo vamos a colocar acá. ¿Usaste mantequilla en spray? Sí, pero eso, no, eso da lo mismo, pueden cualquier mantequilla, en mantequilla. Yo uso el spray porque la tengo. Porque me gusta usar así. Pero cualquier mantequilla, la cosa es enmantequillar. Ya, vamos a poner otra capita de papa. Aquí yo no he puesto sal a las papas. Obvio, las papas no tienen sal. Pero no le coloco porque, como les expliqué antes, el queso parmesano tiene bastante sal. Así que va a aportar mucho sabor. Y ya le puse también sal a lo que es el ligue. Así que, ven ahí. Vamos a poner un poquito de nuestro ligue. Un poquito. Ahora vamos a poner más papas. Ahí. Vamos poniendo papitas. Bueno, ya les dije, esto lo pueden hacer en una fuente así más grande, regular, cuadrada, redonda, en realidad. Eso ya queda a como ustedes quieran. El toque que le quieran dar ustedes realmente. ¿Ya? ¿Podrías repetir los ingredientes del ligue? El ligue lleva huevos, lleva un toque de pimienta, si les gusta, nuez moscada, crema, sal y lleva, bueno, ya les dije, opcionalmente le puse yo cibulé, porque a mí me gusta. Voy a poner otro poquito más de queso. ¿Ya? ¿Esta preparación estará en YouTube? Esta preparación pueden ir a verla aquí mismo en Instagram, al Instagram. Esta misma receta que estamos haciendo ahora va a estar en el Instagram de Sabor USA Chile. Las papas están crudas. Las papas están crudas, sí. Por eso es importante que las papas estén delgaditas, ¿ya? Porque esto más o menos se demora como 50 minutos, más o menos, entre 45 y 50 minutos con las papas crudas en estar listo, ¿ya? Ahora voy a poner otra vez papa. Yo aquí, como vieron, yo laminé dos papas, pero para una fuente rectangular de unos 24 a 26 centímetros, por lo menos serían unas cuatro papas, de medianas a grandes, porque yo creo que es mejor que le pongan así más capitas, más delgaditas, a que le pongan más gruesa. Ya, voy a volver a agregar un poquito del ligue. Te preguntan, ¿por qué el nombre de Sabor usa lo del delantal? Porque estoy haciendo una cocina en vivo para ellos, para Sabor USA, auspiciados por Sabor USA Chile. Por eso el delantal
Me lo regalaron, me lo enviaron de regalo ellos y yo me lo coloco con mucha alegría. Aquí yo creo que me alcanza para ponerle otro poquito de papa. Te preguntan si se puede reemplazar el ligue. Reemplazar. ¿Cómo por qué? Es que si lo reemplazan debería que ser leche. Porque algo tiene que tener para ligar las papas. Sí o sí tenéis que tener algo para ligar las papas. Voy a poner aquí también otra capita. En vez de crema puede ponerle leche, pero porque necesita un medio líquido esto para que se pueda cocinar y hornear bien lo que es la papa. Ya. Mira, con esta cantidad de papas me vino súper bien. Voy a agregar otro poquito de ligue. Ahí. Otro poquito por acá. Que me cubra las papas. Eso ahí. ¿Ves? Las empujamos ahí un poquito y así el ligue sube. Lo importante es que las papitas estén bien sumergidas para que se puedan hornear súper bien. Ya, y ahora vamos a poner por encima queso. Ya, vamos a poner por encima quesito. Vamos a sacar esto. Voy a sacar esto porque vamos a sacar este resto de capital. ¿El ligue se puede reemplazar por salsa bechamel? Sí, podría ser salsa bechamel, pero una salsa bechamel que esté así como bien más flojita, más suelta, no tan apretada. ¿Ya? Que esté así como se ve acá. Así que le ponía un poquito más de leche. Cualquier cosita que sea más líquida te va a servir. Por ejemplo, una salsa de tomate súper líquida también podría ser. A lo que me refiero yo es que tiene que ser algo, un medio líquido para que la papa se hornee y que después cuaje y te las apriete. ¿Entiendes? Pero la salsa bechamel, sí, pero bien así como sueltecita, como cuando uno hace lasaña, para que realmente pueda cocinarte las papas. Los de Sabor USA dice, el queso parmesano en trozo lo encuentras en Marcacelo y Rallado Don Leo. Sí. Ah, rallado Leo, sí, mira. Es que no quise ver que este lo tenía ya. Mira. Esa es la marca. ¿Ya? Para que lo vean ahí. Celo, así se llama. Este yo lo compré también en el Jumbo. Pero esa es la marca del parmesano. Del queso parmesano. Ya. Voy a ponerlos. Mira, esto ya está listo para ir al horno. Los voy a dejar por aquí mientras tanto. Porque voy a limpiar un poquito ahí. Yo voy a hacer esos dos nomás. Después hago uno más con las papitas que me sobraron. Voy a limpiar un poquito acá. Para terminar el pollo, obviamente mostrarles el resultado final. Entonces ahora vamos a terminar el pollo. Voy a poner a precalentar el horno. Entonces, aquí está la camita de cebolla y zanahoria que hicimos. Y vamos a poner nuestro pollo kikiri-kirch, que ya les dije que este yo lo conseguí en el supermercado Jumbo, pero está en otros supermercados también. Así que, bueno, estoy colocando el pollito. Como el pollo este viene bien natural. 100% natural, no trae ningún marinado, ni hormonas, nada de esas cosas, ni preservante, nada de eso. Entonces nosotros lo que hacemos es darle el sabor, pero un saborcito a nuestro gusto. ¿Ya? Y entonces ahora lo que hacemos es todo lo que hicimos, este ajito, se lo colocamos por encima. Después eso con el juguito del pollo queda súper ñami ñami. Súper bien, ya. Ahora las manos.
Miren que se ve rico, ¿no? Ya, vamos a esperar que el horno se precaliente. Voy a dejarlo por acá. Y voy a poner... Sí, ahí está. Y voy a poner esto por acá. Para... Ya. Entonces ahora... La magia, vamos a sacar, el tiempo y la temperatura de las papas, por favor. Sí, ahora lo voy a decir, cuando lo meta al horno. ¡Tarán! Mira, el pollo... Lo van a llevar al horno precalentado, 200 grados, aproximadamente unos 45 minutos. Las papas gratinadas las van a llevar al horno, 180 grados, de 45 a 50 minutos. Ya. Y ahora, cuando el horno me avise, yo meteré el pollo y meteré también el gratín de papas. Ya, miren qué rico. ¿Les parece rico? ¿Se ve rico? Bueno, ahora yo les voy a mostrar la idea mía de presentación del plato. Esto es una idea nomás. Ideas locas que se me ocurren a mí. Bueno, yo tengo este plato... Entonces, está caliente. Lo vamos a poner ahí. Es que se ve bonito. Se ve bonito. Es como, esto vendría siendo como, cada pocillo sería como para una persona, ¿no? Es individual. Pero en este caso, pues yo voy a poner como presas de pollito ahí. Voy a ver, ayudarme con la cucharita. Para darles una idea. A ver, voy a moverlo para acá porque antes quiero poner. ¡Uy, qué rico! Tiene la piel súper crujiente. Se ve rico el pollito. No me van a decir que no se ve rico, se ve exquisito. Bien ahí. Con toda su marinada, súper rico. Más encima la cebolla que suelta su juguito, ya saben. Entonces, vamos a colocar así. Para los que llegaron tarde, ¿dónde pueden encontrar la receta? La receta va a estar en el Instagram de Sabor USA Chile. Así, se escribe Sabor USA Chile, va a estar este en vivo, va a estar ahí, ya, me esperan un segundo que voy a meter el pollito. Va a estar en el Instagram de ellos. Voy a meter este también. Pues dejamos el pollo otro ratito. Ya, entonces voy a seguir. Entonces, recuerden que pueden visitar la página web de Sabor USA Chile, que es www.saborusachile, y ahí van a encontrar muchas recetas bien ricas, bien novedosas, con productos de Estados Unidos. Y ahí van a tener muchas ideas, porque a veces uno va al súper y ve cosas, productos, y dice, ¿para qué servirá este? Bueno, ahí los amigos de Sabor USA Chile tienen receta con todos esos productos americanos. Y a ustedes también les va a ayudar para tener ideas y poder cocinar cosas diferentes, cosas ricas. Como que ahí nomás, ¿cierto? Son muchos pollos, ¿no?
No, pero es una presentación para llevar a la mesa esta, ¿no? O sea, la idea es que tú pongáis una presa, por ejemplo, dos presas serían como para una persona, en este caso. Pero yo les estoy dando una idea de presentación. Se ve bonito. Mi pollo estuvo exactamente 45 minutos. ¿Tu horno es a gas? No, mi horno es eléctrico. Es empotrado eléctrico, enchufado a la luz. No, no es para una persona los tres pollos. No, pues. No es para una persona, les estoy dando la idea de presentación. Por ejemplo, estos son chiquititos, pues este es un tutito, entonces una persona se comerá dos presas. Yo le puse la otra para que se vea bonito el plato terminado. Y esto sí que es para una persona, porque esto es una... Ay, está caliente, pero esto es una tarrinita nomás. ¿Ves? Esto es una tarrina chiquitita, po. Esto sí que es para una persona. Esto lo ponen en el platito. Bueno, yo les estoy compartiendo porque una vez yo así me trajeron unas papas gratinadas. Me sirvieron eso y acompañado de. Era carne esa vez. Y me pusieron la carne ahí y encontré que se veía bien bonito. Bueno. Y ahí está el plato terminado con los ingredientes que ya les mencioné. El pollo kikirikirt, que lo encuentran en supermercado Jumbo y en otros supermercados también, que es un pollo 100% natural, es un pollo libre de hormonas, sin marinar, así que es muy recomendable. Y además que ustedes saben que el pollo, aún con su piel, tiene menos calorías y menos grasa, así que es rico el pollo, yo ya lo he probado anteriormente y es un pollo de verdad muy rico. Y es de origen estadounidense. También ocupamos los quesos, el queso parmesano y el queso mozzarella. El queso parmesano, la marca Cello o Chelo, lo encuentran en el supermercado Jumbo. Bueno, ese yo lo encuentro en el supermercado Jumbo, pero me imagino que el Líder también. En el supermercado Líder pueden encontrar las marcas Great Value en los quesos. ¿Y qué más? ¿Qué más ocupamos? Bueno, eso pues. Espero que ustedes también lo preparen en casa. Las papitas están súper ricas. Con el toque de cibulet queda muy rico. Los aliños que ocupamos también. Hay una marca que se llama Badía. B alta Adia. Que también es una marca norteamericana. Que también la encuentran en diferentes supermercados. Así que también pueden ocupar esos ingredientes, esos aliños. Y bueno, esta es la invitación que los amigos de Sabor USA Chile y yo les hacemos, Sabor USA Chile y yo les hacemos para que preparen en casa con productos originales de los Estados Unidos y vayan probando sabores diferentes, sabores nuevos. También los invito a que visiten la web de los amigos de Sabor USA Chile. Porque ahí ellos tienen diferentes recetas muy ricas, muy novedosas, con productos originales de los Estados Unidos. Así que eso, me despido y no se olviden que esta receta y este en vivo va a estar en el Instagram de Sabor USA Chile. Les mando besitos. Voy a ir a cerrar yo, porque mi hija seguramente no Chao. sabe. Enfoca el platito nomás para que se lleven el último. Huele súper rico. Sí, mira qué rico se ve ese pollito. Chao. Chao.